En definitiva, lo que tenemos en calle San Luis 597, ahí figura una asociación mutual ECO, en realidad es una financiera, donde se realizan préstamos, y tomamos conocimiento ayer a las 8:15 del ingreso de personas desconocidas. Lo llamativo de este suceso en sí o particular es que eran los autores del hecho, habían ingresado a través de los techos. Este local comercial, como toda la zona ahí que hemos chequeado, casi todas son casas antiguas con techos de chapa. Lo que hicieron en este caso particular, él o los autores del hecho, ya le digo, es levantar una de las chapas del techo y doblarla en 40 centímetros aproximadamente y habían logrado el ingreso al local comercial. Según la propietaria, que sería de apellido de Bona, la misma manifiesta que en el interior de una cajita de cartón o zapato, si de acuerdo a lo que me han manifestado, había en el lugar un cambio de 20.000 pesos. Lo que sí quería dejar manifestado esta persona, puntualmente, que en el lugar no manejan efectivo pues, grandes sumas de dinero, sino que era casi prácticamente para ellos, dice que es un vuelto. Lo que sí tengo que manifestarle también que el local comercial este carece de cámara de seguridad y no posee alarma. Y en ese sentido, no obstante eso, el personal de investigaciones se encuentra trabajando, el personal de criminalística ha levantado importantes vestigios papilares que con el trabajo conjunto con investigaciones, a ver si permite en día venidero llegar a un esclarecimiento de este suceso. ¿Se puede establecer a través de la investigación o de huellas por qué sector habrían ingresado? Porque bueno, uno presume que al entrar por el techo es una altura considerable, digo, para trepar, para hacer el trabajo que hicieron. Sí, sí, evidentemente ingresaron por el techo, dañaron lo que es un cielo raso de tipo durno, este cielo raso moderno, y bueno, han bajado y han perpetrado el ilícito, que ya le digo, en ese sentido, una suma considerada por la propia damnificada como ínfima, atento que no guardan dinero en el lugar, casualmente quedó ese dinero ahí prácticamente en un cajón y bueno, fue aprovechada esta circunstancia por los delincuentes. Evidentemente han buscado muchísimo dinero, pero no quería destacarlo por parte de la propia comerciante o encargada del lugar que no se maneja con dinero efectivo.